Nos va a acompañar durante algunos programas la técnica en turismo Anita Galiano y hoy ha elegido un recorrido muy especial. Hoy le proponemos un paseo de una manera muy especial para conocer las Siete Puntas Correntinas a cargo de la empresa Pedro Canoero, de la cual tengo el honor de trabajar hace 8 años de los 10 que la empresa tiene. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recorrida por todo lo que es la costa correntina, observando también esas dos puntas que uno no puede ver cuando hace un recorrido por la ciudad. Pedro Vigiano, ¿cómo surge Pedro Canoero y hace cuánto tiempo? Bueno, surge por la necesidad de la gente, particularmente turistas, que cuando venían quedaban asombrados con el río y querían salir a navegar y a disfrutar, digamos, de lo que era la inmensidad del río Paraná. Y bueno, hoy en día, después de 10 años de estar operando, la gente local elige el servicio de paseos náuticos Pedro Canoero para poder disfrutar justamente del río y no vivir, como se solía decir antiguamente, de espalda al río, sino que ahora ya viven en el río. ¿Qué tipo de embarcaciones ofrecen? Nosotros tenemos embarcaciones muy seguras, que son tipo tracker de 8 metros de largo, que están preparadas especialmente como para navegar con la máxima seguridad, aprobado por Prefectura Naval Argentina, con seguro, con todos los elementos de seguridad, con las habilitaciones correspondientes en cuanto al timonel, que tiene que tener una expertise específico. ¿Qué días de navegación, los horarios, cómo es el tema? Prácticamente tenemos salida todos los días, intentamos descansar solamente un día en la semana, que son los martes, que es cuando se cierra el lugar donde se guarda, que es la guardería de lanchas Estela Maris. Entonces es como que tenemos una salida diaria por lo menos y en algunos casos 2 o 3 salidas. ¿Qué significan 10 años de Pedro Canoero? Y significa haber apostado a algo nuevo, algo innovador en la zona que no existía y que prácticamente nos llena de orgullo el hecho de poder vivenciar y tener un contacto tan fuerte con la naturaleza, con un servicio que es algo hermoso realmente. ¿Y vos cómo te enganchaste, Anita, con estas recorridas desde el río? Y a través de mi profesión, yo soy técnica en turismo, ejerzo como guía de terrestre también en Corrientes desde el año 89 y por unos amigos en común me conectaron con Pedro hace 8 años y bueno, y tengo el placer de decir que tengo la mejor oficina para trabajo, que es nuestro río Paraná. Hoy empezás a ser nuestra guía turística para simplemente Corrientes y seguramente habrá otros puntos turísticos para conocer. Encantadísima.